está justamente. Noel Valladares en el arco, Víctor Bernárdez con el número 5, con el 3, Maynor Figueroa, con el 16, Mauricio Savillón por derecha, con el 7, Milis Aguirre por izquierda, Wilson Palacios en la media cancha con el 8, Roger Espinosa con el 15, Marvin Chávez con el 19, Colina con el número 5, Jorge Clavelo con el número 16, Reisandri Fernández con el 3, Jorge Corrales con el número 6, Joel Colome con el número 8, Jaime Walter López de Guatemala. Estamos a las 7:30 en punto, señores, arranca el encuentro, arranca el partido entre Honduras y Cuba. El primer pelotazo, atención, la está buscando aquí Jerry Benson para recuperar, pero al mismo tiempo organizado defensivamente. Atención, la pelota para Jordi Welcome. La tiene Welcome, le va a pegar Welcome. El remate de Jordi. La mano del arquero Molina, se acaba de salvar Cuba, se la perdió Jordi Welcome. Se encontró ya y empuja a Honduras a la búsqueda del primero. Que le dé la tranquilidad, este es Roger Espinosa, el pase para Boniek, atención, aquí está Boniek, le puede pegar, balón para Benson, el balón que rebota, Boniek intenta, señores, se lo acaba de perder Honduras, se lo perdió mano a mano, estaba habilitado Jerry Benson, tapó el arquero y hay tiro de esquina para Honduras. Y es una gran jugada, desde Roger Espinosa para Oscar García, pelota filtrada, perfectamente el giro ahí de Benson. Pero no define bien, no escoge el rincón y el portero le reduce bien espacio ahí. Y mostró 10 tarjetas amarillas. El árbitro guatemalteco Walter López, que es el árbitro central de este partido, ataca. Espinosa mete centro, peligro. Atención, alcanza la pelota Jordi Welcome. Todavía no apareció Benson. La tiene Jordi Welcome. Welcome la pasa para su compañero Boniek. La tiene Boniek. Boniek la central. Tiene el centro, peligro de gol. Peligro de gol, tiene el gol. Y se le pasa por arriba. Saltó antes, incorporado para cabecear el jugador Chávez. Sigue Espinosa, viene el gol, viene el gol, 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 para Jerry Benson, la reiteración, el centro de Espinosa y de cabeza la metió Benson aún. Así es, todo el mérito para Roger Espinosa. Primero porque no ha perdido nada, después porque prácticamente se la deja en bandeja ahí a Benson. Realmente este posiblemente sea el mejor jugador en la actualidad de la selección nacional, Roger Espinosa. Excelente pase de Espinosa. El excelente pase de Espinosa en ángulo inverso. Mire, cacheteando la pelota con mucha elegancia, con la zurda la cachetea para habilitar a Jerry Benson. Estamos ganando 1-0 aquí en el Olímpico. Y al igual que en Cuba, pienso que este es el momento que inicia la goleada. Bueno, yo con Boniek García, el centro no ha sido bueno, pero la misma tónica. Bajó un poco en el sentido de que Honduras después del gol, pues se tranquiliza un poco, pero lleva siempre la iniciativa. Atención, tiene la pelota Boniek García, entrega para Savillón, la tiene Savillón. Savillón en el centro, peligro de gol, atención, peligro de gol, atención, mira el gol, que se lo pierde Jordi. Se lo perdió Marvin Chávez. Chipa en el sorteo de 10.000 lempiras y 2 LCD. De 42 pulgadas por cortesía de Si Es Mi Casa. Atención, Honduras, peligro. Ahí estaba la repetición. Sí, el tiro de Emilio ahí con la derecha. Rosa en un jugador. Se rima el partido el técnico Luis Suárez. Aquí está empujando Wilson Palacios. Roba la pelota Wilson Palacios. Peligro de gol, atención. Viene Marvin. Recorta Marvin. El rebote, remate por arriba. Le pegó desde atrás la Bumba Bernárdez y la voló. Sí, se le... Wilson, lo tiene Wilson. El pase para Mario Martínez. Boniek, atención, sigue Boniek, se mete en el área Boniek, atención, le puede pegar. ¡Le pegó! ¡Gol! Posición adelantada, dice el árbitro de Jerry Benson. Posición adelantada de Jerry Benson y vamos a verla de nuevo. Ahora, qué maniobra la de Oscar García. Qué maniobra, realmente. Parece un paso adelante, ¿no? La...
Además no vemos tampoco al árbitro asistente. Figueroa con el balón, atención, sigue Maynor, el toque para Emilio, va Emilio y el centro, Emilio y el centro, cabezazo, afuera. Se lo acaba de perder solo Jerry Benson, un cabezazo casi dentro del área chica. Intenta Wilson, la pelota le queda a Welcom, atención, le puede pegar Welcom, le va a pegar Welcom, le va a pegar Welcom, atención, sigue Welcom, toca hacia atrás, el balón hacia atrás, viene el disparo de Mario Martínez, tiró a colocar, será saque de arco para Cuba, se la perdió Welcom primero y Mario después. Sí, está Mario, viene el tiro libre, el árbitro autoriza, viene el tiro de Mario Martínez, arriba, le pegó arriba. Hay que quedarse practicando 6 horas en el próximo entrenamiento, Mario. Atacando la selección cubana, marca Savillón. Atención, cuidado con este remate. Bueno, los cubanos por lo menos nos hacen sufrir. 1 a la selección cubana. Señoras y señores, ataca la selección cubana. Atención, Nabel. Señoras y señores, Honduras se acaba de salvar. Honduras se salvó en el último minuto. Se salvó, cielo. El árbitro mira su cronómetro. El partido va a finalizar. Escríbanos a lredondo@selecciondehonduras.com. lredondo@selecciondehonduras.com. El árbitro dice que esto es todo. Ganó Honduras sufriendo. Ganó Honduras sufriendo y zampó solo un gol. El gol de Jerry Benson.